Victoria Rufo no soporta a Galilea y a Legarreta porque corrieron a José Eduardo de hoy. Cuando la evidenciaron como una persona confusiva y arrogante. Surgir en el mundo del espectáculo puede resultar una tarea bastante difícil. Algo que justamente tiene muy claro José Eduardo Derbez, quien justamente también ha estado resaltando en varias oportunidades que se siente plenamente orgulloso de lo que él ha podido lograr por su cuenta a pesar de ser hijo de Victoria Rufo y de Eugenio Derbez. Pero a pesar de ser hijo de estos famosos, José Eduardo no se salvó de caer en manos de Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Pues recordemos que este famoso actor también estuvo participando como conductor en el programa Matutino Hoy de Televisa, programa en el que Andrea Legarreta y Galilea Montijo justamente unieron fuerzas para hacerle prácticamente la vida imposible al hijo de Derbez. Razón por la que entonces José Eduardo terminó renunciando y también estuvo comentando que el paso por el programa matutino de Televisa no fue una experiencia muy agradable. Lo cierto del caso es que el famoso hijo de Victoria Rufo fue otro de los que formó parte de las estadísticas de las garras de Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Y al confesar entonces que su relación con sus compañeras no fue tan sencilla, muchas personas no se lo tomaron por sorpresa, pues justamente recordemos que tanto Montijo como Legarreta siempre se han considerado las dueñas y señoras de Televisa. Pero ahora que esto ha salido a relucir, justamente se ha filtrado la información que luego de que Victoria Rufo vio que trataban de esa manera a su hijo, también comenzó a sacar las garras como buena madre para defender a su querubín, pues ella no se encontraba para nada feliz con que estas famosas conductoras se encargaran de tener malos tratos con su hijo mayor, razón por la que ahora aseguran que la situación llegó a tal magnitud que Victoria Rufo se hacía presente en el foro de Televisa para ponerle siempre el ojo muy fijo a estas conductoras y así hacerles saber que su hijo José Eduardo Derbez no estaba solo. Sin embargo, ahora que las aguas comenzaron a correr, José Eduardo por su parte estuvo destacando que este tipo de situaciones quedaron en el pasado. Pero en el caso de doña Victoria Rufo, ella no está muy conforme con simplemente pasar la página y seguir adelante. Razón por la cual algunos aseguran que ella se las tiene juradas justamente a las famosas conductoras del matutino Televisa porque ella se va a encargar de ajustar cuentas con ellas cuando esto sea posible. Así que tal parece que finalmente alguien decidió ponerle un freno a estas famosas conductoras que se creen las dueñas de Televisa porque justamente ahora tienen que verle la cara a doña Victoria Rufo, que sabemos que también tiene sus reconocidas influencias dentro de la planta de San Ángel. Y ahora todo indica entonces que el karma finalmente comienza a llegarle a estas conductoras que a más de uno de sus compañeros que no toleraban, le hicieron prácticamente la vida imposible porque ellas podían. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.